los cantantes de rock no son un estereotipo del suicidio. Hoy día el suicidio es algo que tiene que ver con la persona en sí misma, ¿correcto? Y en donde hoy día las causas son las que le pueden ocurrir a cualquier tipo de persona. Y estas causas, si no son tratadas, si no son conversadas, trascienden en una posible depresión. Esta depresión, si va en escalada, se pudiese producir una depresión con ideación o con un intento suicida. I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. En Chile tenemos el segundo lugar dentro de Latinoamérica con la mayor cantidad de suicidio. Principalmente se da en los adolescentes. Lo que podemos realizar es una mejor comunicación, es una mejor contención emocional por parte de la familia, por parte de los padres, en donde esa persona tenga la posibilidad de liberar esas emociones, de expresar estas emociones a los demás, de lo que está ocurriendo, de lo que le está pasando, para que obviamente no pueda llegar a tomar una de estas peores decisiones que se puede tomar en la vida, como es el suicidio. El suicidio no es un acto de debilidad, no es un acto de cobardía, sino que es una consecuencia de alguna depresión, de algún acto de bullying. Hoy día tiene solución, hoy día la universidad cuenta con un centro de atención en donde te podemos entregar y brindar todo el apoyo psicológico a la comunidad de la Universidad Bernardo O'Higgins para que pueda sobrellevar esta y otras problemáticas de la mejor manera posible.